3. Fuerte llamado de atención de la Corte Suprema a los padres de familia. La Corte pide a los padres de familia que se abstengan de acudir a las bofetadas, los golpes o a cualquier forma de reprimenda física como método de castigo. En un fallo de la sala penal, la Corte señaló que los padres no pueden corregir a sus hijos por más rebeldes que sean utilizando la violencia física ni tampoco la psicológica. Dice la Corte que la persuasión y el diálogo resultan más efectivos mientras que el castigo físico produce un inmediato rechazo y una ruptura entre padres e hijos. La sentencia fue proferida dentro de un proceso que se adelantó a un hombre que golpeó a su hija de 11 años por no obedecerle. Concluye la Corte con la siguiente frase. En las competencias de padre, educador o corrector, el daño corporal o psicológico no está justificado, ni tampoco autorizado por el derecho de corrección.